Ya regresamos con más Celebridades con Marcelo Acosta. Celebridades continúa. Hablemos de Print Center, sí, producción integral de cartelería, frontlight, backlight, ésticas y corpóreas, merchandising empresarial y serigrafía. Estamos en las residentas, esquina Capitán Vado, Fernando de la Mora, zona norte. Contactos a somosprinter@gmail.com o al WhatsApp 817721-36. Print Center. Estamos aquí con la leyenda del humor en la casa de la leyenda Carlitos Vera. ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, muy bien, muy buenos días para todos. Espero que en este momento que lo estoy saludando estén todos plenamente bien. Pues yo muy bien. Te veo bien, Carlitos, ¿eh? Te veo muy bien. Y gracias a Dios. Es que tengo, como se dice, una familia muy linda. Sí. Vimos. Y tratamos de tener siempre buena onda. Sí, es cierto. Tu carrera es genial. ¿Hace cuánto tiempo atrás comenzó tu carrera? ¿Cuántos años atrás comenzó tu carrera en el humor? Háblame nada de mi trayectoria, carrera sí. No problema de la piel. Trayectoria, entonces, ¿hace cuántos años atrás comenzó? Bueno, y 55 años con el humor. Este año años. Estoy cumpliendo. 55, septiembre. Sí. ¿Dónde sí, fue? Sí. ¿Te acordás dónde comenzó? ¿En qué lugar? Barrio Las Mercedes. O sea, yo soy de Barrio Jara, pero en la parroquia de Las Mercedes en el año 1963. Ahí comenzó tu carrera. Sí. ¿Cómo fue? ¿Te acordás? ¿Qué hiciste? ¿Fue algún show? ¿Fue dónde fue? Imitándole al país ahí de la iglesia. Al país de la iglesia, sí. Así arrancó tu carrera, porque bueno, lo tuyo es imitaciones de muchas voces, de hecho. Sí. Las imitaciones siempre eran muy locales nomás al principio. El carpintero de la esquina, el peluquero del barrio, el farmacéutico, sí. Todo ahí en la redonda. Y después, a partir de eso, cuando entré en el Colegio Nacional de la Capital, en el año 1961, uh-huh. Imitaba a los profesores del colegio. ¿Qué te decían los profesores? Y una vez un profesor se acercó detrás mío. Yo no sabía que él estaba, yo le estaba imitando, el profesor Mendieta. Mendieta, le estaba imitando y me dijo, Vera, así como estás tratando de imitarme, espero que imite un buen examen médico. ¿Y era sí. Un alumno o no? Más o menos, como persona sí, como alumno sí, pero como estudiante sí. Más o menos. Bueno, creo que todo lo que fueron artistas, son artistas, de hecho, ¿verdad? Medio que no tanto en el colegio, ¿verdad? Siempre fue más el trabajo de la actuación, ¿verdad? Y sí, yo creo que más bien mi trabajo, mi profesión se inclinaba hacia el arte, ¿verdad? Sí, es por eso cierto. Que nunca pude ser otro ramo. Sí, es cierto. Y así nomás, desde muy chico yo ya subía por la planta de un árbol y sí. Cantaba, recitaba. O sea, que de chico ya tenía la beta artista. Sí, yo ya tenía eso. Sí. ¿Y después cómo siguió tu carrera? ¿Cómo fue para que llegue a ser tan masivo tu nombre? Y bueno, no estoy hablando por un mamá suyo porque no soy panadero, ¿verdad? Pero yo comencé participando de un certamen de barrio. Se llamaba Radio Comunera, donde estaba era el dueño, el papá de JJ Bernabé. Ah, claro, sí. Bueno, ahí. Y ahí comencé ya a imitarle a las personas. En un programa que se llamaba Loquilandia. Loquilandia, sí. Loquilandia. Sí. Después de allí me fui a trabajar con un programa que se llamaba La Fonda Doña Filomena. Uh-huh. Luego de ahí me fui a Ñandutí a trabajar con José Olita, uh-huh. Oliterama. Y de ahí en más se fueron enlazando las diversas emisoras. Claro. En Canal 9 comencé por primera vez así en televisión. En 1968. Ajá. Sí. Sí. Tengo una anécdota muy linda de ese canal. Sí. Yo no tenía ropa así para, o sea, linda ropa para televisión. Ajá. Y me dijo el gran señor que conducía, cuyo nombre es grande en nuestro país, Jacinto Herrera. Sí. Me dijo, si vas a ser buen artista, vas a triunfar con lo que tenés. Ajá. Y un día me regalaron, a través del mago Nisuga, me regalaron un chaleco brilloso de doble faz. Uh-huh. Un lado era rojo y el otro lado era azul. Uh-huh. Bueno, y un domingo me ponía del lado azul y el otro domingo del lado rojo. Uh-huh. Llegaba yo, me bajaba del colectivo de mi barrio. Uh-huh.
y todos me saludaban y me dijeron, te vimos la tele. Pero nunca nadie me dijo que era lindo mi chaleco, como me iban a decir, porque era blanco y negro. Bueno, de hecho que no importaba, el chaleco ya pasó a segundo plano, era tu talento el que importaba ahí, ¿verdad? Sí. Y bueno, y ahí en televisión comencé a imitar así a los cantantes. Leo Dan, Palito Ortega, Sandro, Leonardo Fabio, Julio Iglesias, Ñango, Don Agustín Barbosa, Samuel Aguayo, sí. Fernando Casenaga, Ovidio Javier Talavera, Cayetano Re, sí. Y así se fueron sucediendo. Y fueron muchas. ¿Cómo nació el apodo del hombre de las mil voces? ¿Quién te puso ese apodo? Nisugan, es un calificativo, ¿verdad? Por el hecho de estar imitando a varios personajes. Sí. ¿Y eso cómo se hace? Porque uno a veces piensa, ¿cómo se cambia la voz tan increíblemente, verdad? ¿Cómo hacía eso? ¿Te salía nomás normalmente o tenía una técnica para eso? No, es un don. Vamos a comenzar que es un don. De repente cuando yo estoy hablando así como Julio del Pablo, yo no te escuchaba, digo, salga. Fernando Casenave, ¿qué le decía? Soy Ricardo Villalobechini, para mí la paloma. Porque es lo que yo te voy a decir una cosa, yo Tito Franco. Con la fuerza y el vigor de nuestra tierra. Por el Senado paraguayo es lo que infunde. No vayan a hablar así, Calde. Sí. Y así iban pasando, se iba transmitiendo varios personajes. Entraba un anuncio comercial satirizado, ¿verdad? Después seguía otra vez el relato deportivo. Y así. ¿Y así nació? Así. Qué increíble. ¿Y actuales? Por ejemplo, HC. ¿De hacer HC o no? Como ahora todo es HD también, hay HC. Y hay varios personajes. Lo que pasa es que las imitaciones no duran mucho, duran un tiempo. Claro. Hasta que el personaje esté en onda, en cartelera, ¿verdad? Sí. Después acomodado con el humor, con los cuentos, con los chistes. Bueno, yo tengo que aprovechar esta oportunidad para decir, por ejemplo, sobre el tema de los primeros que trabajaron en el tema del humor. Los pioneros. José L. Melgarejo fue el primer cómico paraguayo. Después aparecieron otros personajes grandes como don Ernesto Báez, doctor cómico de teatro. Y después ya le sucedió a José Olite, varios personajes, los compadres, Pantocho, Cantinflas. Varios actores cómicos, entre ellos algunos no muy conocidos porque eran, por ejemplo, cómicos, artistas de circo. Claro, sí, o de teatro. O de teatro. Sí. Bueno, y yo a partir del 63, como te dije, comencé a entrar en el tema de los medios como un monologuista, ¿verdad? Yo soy humorista, sí. Imitador, humor costumbrista. Así como Luis Landricina, me voy describiendo las cosas. Claro, aparte, sos guionista también, haces todo eso. Sí. Bueno, yo interpreto, yo escribo, yo cobro y después ya se va a mano de mi señora. ¿Te quita mucho ella? No. Trabajamos en conjunto. ¿No? ¿Cuántos años con ella? ¿Estás casado hace mucho tiempo ya? 38. 38 años. Muchísimo tiempo. Casado, no cansado hasta ahora. Todavía. Cansado no, ¿verdad? Sí, no cansado. Hay mucho amor todavía, ¿verdad? Sí, hay muchísimo. Tenemos 4 hijos. Ya viene en Celebridades. Como artista les dejo al público que opine cómo soy. Espera un poco. Celebridades. Regresará luego de estos comerciales. En Oscar Santos Propiedades nos especializamos en la compra-venta de loteamientos. Si desea adquirir su lote propio, nosotros somos lo que usted busca. Con los precios más bajos del mercado. Lotes en Capiatá, Ipané, Ipacaraí, Luque, Cacupé, Pirayú, Villa Hayes. Visite nuestra fanpage o llámenos a los teléfonos 440-403, 444-475. ¡Qué gustosos lo atenderemos! Yo recomiendo la mejor imagen, la más alta tecnología, Jan. Mis bebidas las enfrío con los Visi Cooler Jan.
La mayor calidad en cocinas, hornos, microondas, heladeras, ya. Para el lavado y secado perfectos, lavarropas, secarropas, Jan. Por ello, Jan, qué bueno.